a lo largo de camino. ¿Cuántas personas usted hablar a Cristo esta semana? ¿Cuántas personas usted invitar a la iglesia esta semana? ¿Cuántos estudios bíblicos usted dar esta semana? Nosotros solamente necesitamos mirar su calendario y su banco para mirar sus deseos. ¿Cuántas personas usted impactar esta semana, ayudar esta semana, orar esta semana, amar esta semana, dar una palabra profética, una palabra de la palabra de Dios esta semana? ¿Cuántas personas usted ayudar? ¿Cuántas personas cuando Dios pone en su corazón usted orar por ellos y amar a ellos? Hermanos, usted está aquí en esta tierra para ayudar y amar gente para salvación. ¿Te amas? Amén. Muchos cristianos están ocupados, pero no focalizados en el propósito de por qué existen. Come on. Hermanos, no solamente es ayudar a sus niños para ganar más dinero, es para ellos bautizados en el nombre de Jesucristo, es servir a Dios por toda eternidad. So, cuando usted está preparando un sack lunch, usted tenía un propósito para orar a sus niños. Es otra vez necesito preparar el lunch por mis niños. Pero en este pequeño obra, usted puede orar y Dios salvar a mi hijo en el nombre de Jesucristo. Dar el don del Espíritu Santo dentro de ellos en el nombre de Jesucristo. Hermanos, cada tiempo necesito un sack lunch, un pequeño obra que Dios está diciendo y hablando a usted hacer. Y en esto es para salvar una persona para Cristo. Si no, es egoísmo, es todo para usted, por usted. Mis problemas, mis situaciones. Mi esposo no hace esto, mi esposa no hace esto. Están ocupados, pero no eficaces. Hermanos, el propósito de la iglesia es producir fruto y más fruto por el reino de Dios. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente sus deseos, sus deseos, su calendario. ¿Qué? El reino de Dios y su justicia, y todas están estas cosas que primero vez es amar a Dios y amar a gente. Primera vez, primeramente es amar a Dios en oración. ¿Cuántos minutos usted ore cada día? ¿Cuántas personas usted está invitando, está impactando con el mensaje de Dios? How come your children don't want to come to church? How is your life outside of church? Estamos ocupados con cosas, pero estamos más cerca de Dios. Oh, mi calendario está lleno, pero en este calendario usted está cerca de Dios, cerca de Dios.
¿Estamos afectando la vida de las personas para Jesús? ¿Amamos y tenemos pasión por la gente? Usted está haciendo mucho, pero en estas muchas cosas que usted está haciendo, no está produciendo el fruto de su propósito. Todos tienen un propósito en este. Todos tienen. Usted no es para sobrevivir, hermano. No es, oh, está trabajando. Dios está en ese trabajo. Oh, yo necesito hacer, you know, esta cena. Dios está en esa cena. Amén. Usted necesita hacer errands. Dios está en estas cosas. Porque en medio de los errands, guess what? Usted puede mirar a una persona que no está viviendo en Cristo, no está en Cristo, no está sirviendo a Cristo. Dios está preparando esta pequeña cosa, esta pequeña obra para hablar a ellos. Amén. El problema, muchos de apostólicos, es solamente Jesús y el reino de Dios es solamente el domingo. Es solamente 20 minutos en oración en su casa cuando Dios está con usted y quiere trabajar en usted en toda parte de su vida. So cuando usted salir su casa, Dios está conmigo. Dios tiene un propósito en este trabajo. Dios tiene un propósito en esta tienda. Dios tiene un propósito en esta calle. Dios tiene un propósito en esta casa. Dios tiene un propósito en cada cosa. 24 horas en su vida. Dios tiene un propósito por cada minuto, cada segundo y cada aire en dentro de usted. ¿Por qué? Porque usted está aquí y viviendo para amar a Dios y para ganar almas por Cristo. Amén. Pero en este año, yo no quiero muchos, no de mate espino, pero el mate en la palabra de Dios, que está haciendo cosas que Jesús no quiere. Jesús nunca pregunta a Marta, por favor, preparar esta comida para mí. Y muchos de nosotros están haciendo cosas, en muchas cosas, que nunca produce fruta correcta por el reino de Dios. Amén. Isaías 46, 9 a 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Amén. Ni nada hay que semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio.